¿Qué tal, Inges? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra sesión de hoy. Vamos a aguantar tantito a que lleguen los demás compañeros. Vamos a terminar nuestro ejercicio que por ahí teníamos. ¿Vale? Entonces, por ahí, bueno, los esperamos mientras en lo que nos reunimos todos, les hago una pequeña recapitulación de lo que nos quedamos. Estábamos revisando el estado límite de servicio de una cimentación. Habíamos visto que para una cimentación sobre un suelo compresible, a veces la capacidad de carga pues no era lo más importante, sino los asentamientos o el estado de servicio. Cuando se presenta una falla por estado de servicio, vemos que no, probablemente no afecte mucho a la estructura, pero la funcionalidad de esta se ve afectada. Es decir, empieza, por ejemplo, si se asienta, empieza a haber inundaciones, encharcamientos. Si emerge, pues pudiera dificultarse la entrada al inmueble, etcétera. Por eso es que le llamamos de servicio, porque deja de cumplir su función al presentarse estas fallas. Por ahí un saludo a todos los que nos están viendo, al ingeniero Moisés, al ingeniero Alfonso, perdón. Un saludo. Entonces, los estados de servicio se presentan en cualquier diseño de la estructura, en cualquier tipo de suelo en el cual nos estemos desenvolviendo. Sin embargo, cuando hay la presencia de arcillas, sobre todo, vemos que hay otra parte de los asentamientos, que es a la que le llamamos los asentamientos por consolidación, asentamientos diferidos, o los asentamientos a largo plazo. Veamos que en las primeras clases veíamos el efecto de la consolidación, es decir, los vacíos se comienzan a vaciar, valga la redundancia, el agua que está en los vacíos empieza a salir generando una reducción de los vacíos. Esa reducción de los vacíos es proporcional al espesor del estrato, por lo tanto se presenta una reducción del asentamiento. Esta es la hipótesis principal de el asentamiento por consolidación. Y la velocidad con la que sale el agua de los poros, pues es diferente. Se da a lo largo del tiempo y no es de manera instantánea. Aquí veíamos este diagrama de cómo es el estado inicial de nuestra cimentación. Primero tenemos un estado de esfuerzos total, delta Z. Es decir, ahí están las presiones totales en las partículas de suelo. También tenemos, como hay presencia de agua, tenemos una presión intersticial que se le llama una presión de poro, también se lo podría llamar una presión hidrostática. Recuerden que el agua o los líquidos ejercen presión hacia todas las direcciones. Se presenta un efecto de flotación, es decir, todas los fluidos ejercen presión hacia todas direcciones. Pues al ejercer presión hacia una partícula de suelo, pues se presenta el efecto de flotación. Entonces, ese efecto de flotación hace que la trabazón o la cohesión de las partículas se vea reducida. Por eso es que los suelos saturados tienen una reducción del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte, pues prácticamente es por la trabazón o la cohesión de las partículas de suelo. Entonces, esta U
es la presión de poro, también se le llama presión intersticial, o a lo mejor no es lo más correcto, pero se puede decir una presión hidrostática. Este de aquí es la presión efectiva, es decir, la presión que hay entre las partículas. Entonces, si yo tengo un estado de esfuerzos totales, es decir, una partícula con otra, eso es el total. Ahora, a esa presión total, yo le resto la presión que están ejerciendo en la partícula los líquidos. Y esa sería la presión efectiva que hay en las partículas. Ese es el principio de tensiones efectivas. Estos dos conceptos son muy importantes, porque lo que nos va a generar el asentamiento es el aumento de tensiones efectivas, no de tensiones totales. Cuando no tenemos líquido, la tensión total es igual a la tensión efectiva. ¿Por qué? Porque no hay partículas de agua reduciendo o aumentando la tensión entre partículas. La tensión que hay entre dos partículas que no hay agua, pues es la misma, la tensión total y la efectiva. Cuando hay agua, se le aumenta el efecto que generan los líquidos en las partículas. Entonces, este es nuestro estado de esfuerzos iniciales. Cuando yo agrego una carga, lo primero que pasa es que el agua intenta salir. Se genera una sobrepresión de poro. Es decir, el agua se presuriza un poco. Y aquí lo podemos ver, es un incremento de presión. Este U, esta A, es un incremento en la presión del poro. A medida que se va saliendo el agua, esto se va despresurizando y pues ya queda lineal otra vez, porque pues la presión de poro es constante, es decir, el nivel de aguas freáticas, puede bajar y subir, pero en realidad más o menos mantiene un nivel constante. Entonces, la presión de poro se estabiliza y durante este proceso de presurización, el esfuerzo es absorbido, la carga de la estructura es absorbido por el agua, a la hora de que está presurizado. Es algo que le llamamos un comportamiento en corto plazo. Por eso hay pruebas que se hacen con confinamiento del suelo para ver el efecto, es decir, la capacidad de carga de manera instantánea. Generalmente nos interesa a largo plazo, por eso es que hacemos la prueba triaxial aquí en México, que es la que más se usa, la UUU, es decir, no confinada y no consolidada, es decir, al no estar confinada quiere decir que tiene drenaje, es decir, el efecto a largo plazo, que es lo que nos podría interesar, porque nuestra capacidad de carga no solamente depende del instante en el que aplicamos la carga, sino que es a lo largo del tiempo. Por eso la prueba más adecuada para arcillas sería una no confinada y no drenada, porque esa nos da el comportamiento a largo plazo cuando hay drenaje en el agua. Si nosotros la hiciéramos confinada, el drenaje, estaríamos en este supuesto. Posteriormente de que el agua empieza a salir del poro, la fuerza la empiezan a absorber las partículas. Entonces, las partículas ahora tienen una sobrepresión. Esa sobrepresión es lo que genera la reducción de los poros y obviamente el asentamiento. Entonces, este es el mecanismo. Ya lo habíamos platicado a principio de la clase, el efecto del resorte o del mecanismo del resorte. Este es el efecto a corto plazo cuando el agua absorbe parte del esfuerzo que se le aplica. Al abrir la llave, que sería el efecto de que el agua empieza a salir de los poros, el esfuerzo es absorbido por el resorte, que en este caso sería representado por la arcilla o por el suelo. Al final, el estado de equilibrio será que el agua está en su estado despresurizado, es decir, a presión ambiente, y el esfuerzo o la,
o la reacción del suelo, pues es lo que soporta la carga. Y a esa, incremento de esfuerzo me genera un asentamiento. Entonces, este es el mecanismo con el cual trabajan los asentamientos por consolidación. Si se dan cuenta, es algo más o menos sencillo viéndolo con esta alegoría, pero es un poco más complicado. O sea, este es un mecanismo muy ingenioso que a alguien se le ocurrió para pues, representar el suelo. Por ahí, si nos siguieron en los cursos de TAPS, vimos algo de principios de modelado. Y vimos que el modelar una estructura no significa meterla a un programa y ponerle colores y hacer cosas. Modelar es representar la realidad de manera matemática, es decir, ver un modelo que represente un fenómeno. Entonces, esto es un modelo de suelos, un modelo muy, muy sencillo y me representa el fenómeno de consolidación. Sin embargo, ese efecto es más complejo que esto. Sin embargo, esto se le asemeja mucho. Entonces, ahí en las clases de modelado veíamos que un modelo es una idealización de la realidad con muchas suposiciones, pero que nos ayuda a entender un fenómeno. Y esto perfectamente nos ayuda a entender cómo se comportaría un suelo. Bueno, vamos siguiendo. Ahí buenas noches al ingeniero Humberto, Manuel, y al ingeniero José Antonio, que siempre nos acompaña. Vamos a seguir. Entonces, este es el modelo con el cual se representa un suelo. Es un modelo bastante, bastante simple. Estábamos también viendo el caso práctico. El caso práctico era el diseño de una cimentación por compensación. Veíamos que puede haber de tres sopas, tres casos. Una cimentación compensada, que es cuando la carga de la estructura es igual a la carga del suelo que vamos a retirar. Cuando la carga de la estructura es mayor, decimos que está subcompensada o parcialmente compensada. Cuando la carga del suelo es mayor a la estructural, decimos que está sobrecompensada. Decíamos que es importante no compensar demasiado o no considerar la compensación de forma total, porque se puede generar ya sea el efecto de expansión o emersión. Al descargar demasiado suelo y aplicar poca carga, el suelo se puede expandir, es decir, un fenómeno elástico. Y la otra es el no considerar un incremento de esfuerzo nos podría llevar a subdiseñar por estado de servicio, pensar que no se va a asentar nada y no tener las consideraciones adecuadas en el servicio. Y al final, bueno, pues probablemente se asiente por el efecto de asentamiento regional, pero podría ser que se asiente de más al no tener un proceso constructivo adecuado. Esto de la compensación es muy delicado, se tiene que hacer de manera lo más rápida que se pueda para que el suelo pues, no cambie su estado tensional. Entonces seguimos aquí con nuestro caso práctico y vimos el estado de servicio. Estamos trabajando con el mismo edificio y propusimos un cajón de cimentación, lo propusimos en base a la geometría que tenemos. Y lo que estábamos determinando, bueno, es qué tanto vamos a compensar. Vimos que las cargas que van a favor de la estructura generalmente se afectan por un factor de 0.9. En este caso, la descarga es algo que va a favor de la estructura. También obtuvimos el esfuerzo que se descarga por carga vertical más el peso propio de la cimentación por sismo más peso propio de la cimentación y estado de servicio más peso propio de la cimentación. Al final, lo que se va a compensar son 3.24 toneladas, es decir, todavía es una cimentación parcialmente compensada.
vamos a ver qué efecto nos trae este incremento de esfuerzo. También vimos cómo se obtiene la capacidad de carga para un suelo cohesivo de acuerdo a las normas del Distrito Federal. La resistencia es igual a la cohesión aparente por un coeficiente de cohesión, un factor de seguridad y la presión vertical total, es decir, esta de aquí, la presión vertical total va a favor de la estructura. Entonces, un ancho de 17.7, una cohesión aparente de 3.5, una presión vertical efectiva de 3.60, una profundidad de desplante de 2.40, un peso volumétrico de 1.5, un largo de 3.45, y nos da una capacidad de carga de 10.89. Va a cumplir bastante, bastante bien. No vamos a tener mucho, mucho problema. Donde vamos a tener el problema va a ser en sismo. Entonces, vamos a hacer primero lo de los asentamientos y si nos da chance, revisamos ya la cimentación completa por sismo, que ya lo habíamos hecho, es el mismo procedimiento. Vamos a hacer el desbalanceo del momento de volteo, vamos a ver presiones positivas, presiones negativas y que cumplan el parámetro de capacidad de carga. Eso ya lo hicimos, que sería con esta pequeña plantita. Vamos a poner el área de la cimentación, momento de inercia, las X superior e inferior, que en este caso es cuadrado, se puede sacar de manera manual. Las excentricidades, que vimos que casi están al centro, entonces van a ser muy, muy pequeñitas, casi de un centímetro. Momentos en X, que van a ser muy, muy pequeños. Momentos en Y por sismo, los podemos agregar. Y el momento total. Entonces vamos a obtener estas presiones. Eso lo vamos a dejar al final y vamos a entrar de lleno a el estado de servicio. Sin embargo, no pierdan de vista que también se tiene que hacer. Entonces vamos con el diseño o la revisión del estado de servicio. Para ello vamos a obtener los asentamientos por inmediatos y por consolidación. Es decir, estas dos partes. El inmediato y el diferido. Para ello vamos a ocupar las propiedades del suelo que ya hemos obtenido. Ocupamos la mecánica. Ya les pegué la mecánica o los datos de la mecánica de suelos. Y principalmente lo que nos ayuda es la caracterización del suelo. Está en 5 estratos. Y el primero, bueno, es la costra superficial. Nosotros vamos a desplantar a partir de el B a los 2.40. Y bueno, tenemos que sacar el asentamiento. Estas son las propiedades mecánicas. Se dan cuenta, tenemos todo. El módulo de elasticidad y el factor de la relación de Poisson y el peso volumétrico. En realidad, para los asentamientos inmediatos, ocupamos estos dos parámetros y el factor de influencia que ya sabemos cómo se calcula. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero sería el estado o el asentamiento. Inmediato.
como dice la norma, tenemos que obtenerlo, o lo podemos obtener, o nos da esa opción de obtenerlo de manera, o la teoría elástica. Entonces, ¿qué nos dice la teoría elástica? Para una carga, bueno, esta es la fórmula para obtener el asentamiento inmediato. Nos dice que para obtener un asentamiento, tenemos que poner la suma de todas las acciones sobre el área, que ya lo tenemos, sería la acción de servicio, por el ancho B, por 1 menos mu al cuadrado sobre E. Y esto con el factor de influencia, ¿no? Y doble. Esto sería para un medio semi-infinito, es decir, de la mitad hacia abajo, bueno, pues no tendría fin, y con las propiedades elásticas. Entonces, la suma de las acciones verticales, el área de la zapata o la losa, y la dimensión lateral menor de la zapata o losa. Entonces, este IW lo obtenemos de esta manera. En realidad, este IW me representa un factor el cual, al multiplicarlo por la carga, genera un incremento de esfuerzo. Es decir, si yo ahorita tengo un esfuerzo en el suelo, al aplicarle una carga va a haber un incremento. Esta formulación es lo que me permite saber cuánto se incrementa el esfuerzo al colocar mi edificio. Esto es de manera inmediata, es decir, a medida que yo voy colocando la carga, aquí no hay nada de que si es un material arcilloso, que si está consolidado, si no está consolidado. Estos son los asentamientos inmediatos. Este factor de influencia también lo puedo ver yo de esta manera, con esta simplificación, M, B sobre Z y N, L. Entonces, esta formulación únicamente me da el asentamiento en la parte baja de la esquina a una cierta profundidad Z. Si yo lo quisiera al centro, lo que hago es aplicar el principio de superposición. Es decir, si yo tengo mi estructura, yo calculo para, si lo quiero en una parte central de la losa, calculo para la parte 1, para la parte 2, para la parte 3 y para la parte 4 en la esquina, porque esta fórmula me permite calcularlo únicamente en esquina. Al final lo sumo todo y obtengo el incremento de esfuerzo en este punto a una cierta profundidad. Si yo lo quisiera o quisiera saber el efecto que va a causar el edificio, por ejemplo, en una casa que estuviera aquí cerca, es decir, si no le va a afectar o le va a generar, por ejemplo, un asentamiento adicional en este punto, lo que yo hago es igualmente aplicar el principio de superposición. Yo quiero el asentamiento aquí, provocado por el colocar yo esta edificación ahí, que es lo que viene también el reglamento de proteger las colindancias. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya saben que yo únicamente puedo calcular en esquina. Entonces, yo calculo este esfuerzo. Calculo este esfuerzo. Y luego le resto esta área. Acuérdense que yo nada más sé calcular en la esquina. Y luego le resto esta área. Y al final obtendría el efecto de esta carga en este punto. Si yo a esto le llamo 1, a esto le llamo 2, a esto le llamo 3 y a esto le llamo 4, el efecto o la influencia de esta edificación en esta pequeña es 1 más 2 menos 3 menos 4.
con esta formulación, yo obtengo el efecto que me va a dar este edificio en este pequeñito que está a un lado. Esto también se tiene que hacer para cualquier tipo de obra. Por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, si pasa algún túnel y vamos a hacer un edificio muy, muy grande, por ejemplo, que pase el túnel del metro, pues tenemos que ver el efecto o el incremento de presión en las paredes del muro del túnel y ver que sea un efecto pues bastante pequeño. Es algo parecido a lo que hicieron en esta imagen, que apenas se ve aquí, con un modelo constitutivo. Esta de aquí. Aquí, este dibujito que apenas sí se ve, es un modelo en Plaxis. Y esto es un túnel del metro. Aquí están poniendo un edificio y aquí están poniendo otro. Y bueno, se va a ver el efecto que va a causar esos edificios en este túnel. Adicionalmente, aquí, bueno, hay otra cosa, otra estructura. Y también se observa qué efecto o qué incremento de esfuerzos va a tener. Y, bueno, esto en este caso es una estructura un poco más compleja, entonces se hace en un programa especializado. Sin embargo, también lo podemos hacer de manera manual con las fórmulas de la elasticidad y nos debe dar resultados muy, muy similares. Ahora, ¿qué pasa aquí cuando tenemos medios estratificados? Bueno, se aplica también el principio de superposición. Es decir, si yo nada más sé calcular para la esquina, y aparte nada más sé calcular para un medio semi-infinito, lo que hago es aplicar el principio de superposición. Es decir, yo me voy a desplantar en este estrato. Entonces, yo como una primera aproximación, calculo el efecto del edificio. Como si fuera de un mismo material. Hasta que ya deje de haber un efecto, ¿no? Luego, calculo el efecto. Vamos a ponerle aquí el material B. Como si todo el suelo fuera del mismo material del B. Luego, calculo para el mismo edificio como si fuera el material C. Y luego, calculo como si fuera el material D. Y luego, lo calculo como si fuera el material Entonces, yo tengo que calcular ahora la superposición de estos efectos, es decir, al material E, yo le voy a restar el efecto del mismo material E, pero para estos dos estratos, es decir, calculo el efecto para estos dos estratos y se lo resto y voy a tener el efecto únicamente de este estrato. Es decir, el material E lo calculo para esta distancia. Luego el material B, pues ese le resto este efecto
Acuérdense que yo nada más sé calcular para determinados estratos, no sé calcular para estratos combinados. Entonces, lo que hacemos es una superposición de estados. Es decir, para el B, yo le voy a restar esta parte. Para el C, perdón, que contiene el material B. Y para el D, pues le voy a restar toda esta parte. Obviamente, yo nada más sé calcular para estratos. Es decir, no sé calcular para muchos estratos, pero lo que hago es la superposición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo tomamos el efecto del espesor de estrato? Vamos a pegar aquí la formulita, porque creo que no la puse. En realidad, lo que se hace para tomar el efecto de el que no sea semi-infinito, es decir, que no se vaya hasta el infinito, sino que sea una parte. Obviamente, acuérdense que nada más tienen que calcular una parte, es decir, de aquí, de donde está la carga, hacia abajo. No sé calcular intermedios tampoco, entonces tengo que calcular todo y después restarle el de arriba. Saludos por ahí a todos los que se están uniendo. Ahí anda nuestro amigo arquitecto Mario. Un saludo. Bueno, yo, acuérdense que yo no sé calcular, nada más sé calcular para medios semi-infinitos y y estratificados. Entonces, cuando yo tengo un estrato, al factor de influencia yo le aplico el coeficiente F2 y el coeficiente F1, que son coeficientes que me ayudan a delimitar mi estrato. Es decir, ahora ya no se trata de un medio semi-infinito, es decir, de la mitad hacia abajo no tiene fin. Ahora sí ya tiene fin y a eso le llamo un estrato T. Pues lo único que hacemos es ajustar este factor, F1, y este factor F2, para poder tener el efecto de los estratos. Y bueno, cuando está un medio estratificado, lo que hago es transponer varios estratos. Entonces, ahora vamos a hacer con un medio estratificado el efecto de la transposición de varios estratos. Entonces, fíjense bien, en realidad lo que ocupamos es la misma teoría de la elasticidad. Ya se me perdió la hoja donde venían las fórmulas. Ya lo perdí. Esta es la misma formulación que yo les di. Es la misma que tiene esta. Esta que está aquí es la misma que está acá, pero con otra escritura. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con la forma de la cimentación. Por eso ayer comentábamos que una manera de reducir o de modificar el asentamiento puede ser reducir la cimentación, aunque vaya contraintuitivo en un caso,
puede ser que sea conveniente, en lugar de hacer una losa, que va a tener un asentamiento más grande. Se dan cuenta, esto es constante. Esto pudiera ser constante y esto también. Entonces, lo que va a cambiar o lo que aumenta, mientras más ancho sea B, más asentamiento va a tener. Es decir, va a haber una mayor influencia en los estratos. Por eso es que a veces, les digo, ustedes pueden ir, por ejemplo, a las zonas donde hay lagos, hay una costradura, y en esa costradura se les plantan la mayoría de edificaciones pequeñas. Pues ustedes pueden ver que ponen zapatas aisladas y se agrietan o se ladean porque no están transmitiendo la carga a los estratos comprensibles, sino que están trabajando únicamente en la costradura, y por eso es que el suelo de abajo pues ni se entera. Cosa que no pasa, por ejemplo, en uno donde le pusiéramos una losa de cimentación. Ahí, aunque la carga es más pequeña, pero sí afecta a los depósitos profundos. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Entonces, vamos con el asentamiento inmediato. Estos son nuestros datos. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro estrato. Vemos, aquí está el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad del suelo y el módulo de elasticidad del suelo. Si se dan cuenta, pues esta parte tiene bastante, bastante bastante rigidez. Se dan cuenta, de 380 a 1200. Entonces, ¿qué nos dice esta formulación? Que para obtener el asentamiento es la presión actuante. Esto, acuérdense que es de servicio. Entonces, la carga que vamos a ocupar pues va a ser esta de aquí. Adicionalmente, como es de servicio, no se ocupa la compensación, porque ahí eso es para las cargas diferidas. La compensación únicamente se aplica para el asentamiento a largo plazo. Entonces, esta es nuestra carga de servicio. Lo que sería Q sobre A. O lo que es lo mismo, la sumatoria de cargas. Esto es la carga de servicio. Entonces, el módulo de elasticidad para el estrato 1 es de 380 toneladas metro cuadrado. Y la relación de Poisson es nu
es de 0.35. Esto no tiene unidades. ¿Qué otra cosa nos falta? B, ya lo tenemos ahí. Y nos falta el factor de influencia. Factor de influencia, ya por ahí tengo una tablita, ahorita se las muestro. En realidad lo que hice únicamente es poner la fórmula. No hay nada del otro mundo. Y ahí está un poquito desglosada para que no haya algún error, porque está un poco larga. Esta es la tablita, la voy a pegar aquí, tal cual. Se salió un poco, pero ahorita lo acomodo. Esta es la tablita para el asentamiento. Se dan cuenta, aquí está B. Aquí está Z, que es la profundidad. Aquí está M. Aquí está M, aquí está N, aquí está MN, MN cuadrado, M cuadrado más N cuadrado más 1. Aquí están, bueno, los demás factores. Y bueno, aquí está el factor de influencia. Aquí está el factor de influencia y esta W es la carga. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la zapata que habíamos hecho la vez pasada. Era una zapata de, me parece que era de 3.5 por 3.5. Entonces, a una distancia de un metro, tiene, bueno, en este caso voy a poner la mitad. 3.5 entre 2 y 3.5. Acuérdense que nada más sé calcular asentamientos en las esquinas. Aquí lo que estoy haciendo es la zapata, que está de aquí, una cualquiera. Utilizar la mitad, es decir, 1.75. Esto no le haga mucho caso, en realidad son nada más el desarrollo de la fórmula. ¿De cuál fórmula? De esta de aquí. Esta de aquí. Esta, el factor de influencia es este desarrollo. Todo esto de aquí, no le hagan mucho caso, en realidad el resultado pues es este. Entonces, el factor de influencia es de 0.23. Entonces, como son cuatro áreas, acuérdense que yo tengo que sumar las cuatro áreas. En este caso, los tengo que calcular a la misma profundidad, a un metro. Entonces, el factor de influencia total me da de 0.9, es decir, prácticamente a un metro, yo ya he reducido el 10% del esfuerzo, es decir, no es que se haya desaparecido ese esfuerzo, sino que se distribuyó, es parecido a esto de aquí, al bulbo de presión. Pasa este efecto, este de aquí. Es decir, yo a una altura de un metro distribuyo todo mi esfuerzo en un área más grande. Y así como vamos bajando, va distribuyéndose
en toda la superficie, como si fuera una luz, un foco, que se va distribuyendo en el espacio. Es por eso que a diferentes profundidades yo tengo diferentes esfuerzos, pero no es que se vayan, desaparezcan, sino que se van distribuyendo en el medio continuo. Entonces yo a un metro tengo el 90%. A dos metros tengo el 60%. Y por ejemplo, si se acuerdan con qué carga yo estaba trabajando, la presión de una zapata andaba por ahí por los 19.35 más o menos. Vamos a utilizar ese. Pues aquí son 19.35, que es la carga total. Entonces, el factor de influencia por eso me da la carga. Como son iguales, pues. Entonces, estos 19 son los que están en la superficie de la zapata inmediatamente con el suelo. A los 2 metros, yo todavía tengo un esfuerzo de 12.24. Si me voy a los 3 metros, tengo un esfuerzo de 7.79. Esto me representa el 40% de la carga total. Si me voy a los 6 metros, tengo un incremento de un 14%. Si me voy a los 7 metros, tengo un 11 o 10% de incremento. Entonces, por eso, de aquí es donde sale la famosa regla de que la exploración debe de ser de cuando menos 2 veces de el ancho de la cimentación, porque es a donde los esfuerzos todavía son importantes. Por eso viene esa reglita muy básica de hasta dónde perforar. Bueno, hasta 2 veces el ancho de la cimentación. Es una regla muy simplista, pero que nos podría ayudar. En este caso, a los 7 metros, que sería 2 veces B, todavía tenemos un incremento de el 11% de los esfuerzos. Es decir, todavía son algo importante. La recomendación nos dice que debemos de investigar hasta que los esfuerzos sean entre un 5 y un 10%. Y eso más o menos se cumple cuando la profundidad es de 2 veces B. Entonces, ahora, si quisiéramos saber cuánto se va a asentar esta zapata, suponiendo que esta, por ejemplo, la desplantamos en el estrato 1, el delta Z o el asentamiento es igual aquí tenemos nuestra fórmula de asentamientos. Acuérdense que son elásticos, entonces es el esfuerzo por B por 1 menos nu cuadrado sobre E. Entonces, hay que tratar de utilizar las mismas fórmulas. Este es adimensional. Entonces, este también. Entonces, aquí, acuérdense de hacer su análisis dimensional. La voy a recortar y me la llevo para allá. Para ver que trabajemos con las mismas dimensiones. Entonces,
yo tengo unidades. Aquí tengo fuerza. Aquí tengo distancia al cuadrado. Aquí tengo distancia. Aquí pues, no tengo nada. Y aquí tampoco. Y luego acá tengo fuerza y distancia al cuadrado, ¿no? Es decir, los metros cuadrados. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, y me queda longitud, es decir, un asentamiento. Entonces, esto pues, no tiene unidades. Entonces, yo lo único que tengo que preocuparme es por el módulo de elasticidad, trabajarlo con las mismas unidades de el esfuerzo y obviamente de B. Entonces, el asentamiento para estos datos, en un medio obviamente semi-infinito, se dan cuenta, el concepto de semi-infinito también es aplicable, inclusive cuando esté el medio estratificado, porque, al menos para el caso de la zapata, a los 7 metros ya deja de perder sentido ese incremento de esfuerzo. Entonces aquí, bueno, obviamente va a ser un asentamiento bastante grande porque el módulo de elasticidad es pequeño y el esfuerzo pues es bastante grande. Entonces, la carga es esta. El factor de influencia por el ancho B, en este caso es, lo voy a poner manual, 3.5, por 1 menos nu cuadrado. Sobre el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad y el factor de influencia. En este caso es de 1.6 centímetros, porque acuérdense que estamos en metros. Esto yo lo trabajé en metros, esto está en metros y la carga W está en toneladas metros. Entonces sería el asentamiento y ese también lo pueden obtener con el programa que yo les di. Bueno, el que no es el que yo les di, el que les compartí. Entonces, si queremos nosotros sacar el incremento de esfuerzo en un cierto estrato, a una cierta profundidad, bueno, pues obtenemos ese factor de influencia. Y W. Bien, vamos a ver. No hay preguntas. Entonces, estas son los asentamientos inmediatos, es decir, los que ocurren luego de la aplicación de la carga. Esto aplica para cualquier tipo de suelo. Lo único que ocupamos es el módulo de elasticidad y el factor nu. Sin embargo, lo que nos interesa propiamente en este tipo de suelos, más que los inmediatos, que suelen ser también de peligro, son los asentamientos por consolidación, que es lo que generalmente nos cuesta un poco de trabajo.
Asentamientos por consolidación. Entonces, el primer paso es obtener el estado tensional del suelo. Es decir, el esfuerzo inicial. Es decir, el estado 1. ¿Cuál es el estado 1? Este. Es decir, cómo está sin carga. ¿Y qué ocupo yo? Básicamente el esfuerzo vertical efectivo. Entonces, para eso, bueno, yo pongo todos mis estratos. Pongo el estrato A, estrato B, estrato C, estrato D, estrato E. Son 5. Y bueno, el primero está a, va de 0 a 2.4. El siguiente va de 2.4 a 19.8. El siguiente va de 19.8 a 21.6. El siguiente va de 21.6 a 37.2. El tercero va de 37.2 a 42.9, que es hasta donde llegó el sondeo. Entonces, el espesor del estrato es esto. Ese es el espesor del estrato. Entonces, tenemos un espesor de 17.4, a esto le vamos a llamar T. A esto le vamos a llamar el espesor del estrato. El estrato tiene un espesor de 1.8, este de 15 y el otro de 5.7. A esto le vamos a llamar Z, sería la profundidad. Empezamos en 0, empezamos en menos 2.4, menos 19.8, menos 1.6, menos 37.2, menos 42.9. Esta es la profundidad. Ahora, el peso volumétrico, porque con eso vamos a obtener las tensiones o las presiones verticales totales. Peso volumétrico, al inicio, pues como es el mismo, es de 1.5 y 1.15. Aquí es 1.5. 1.15. 1.75. 1.55. 1.8. Esto lo voy a bajar. Y 1.8. Ahora, la presión total. Presión vertical total. Es decir, voy a calcular esta parte, el esfuerzo total delta Z, perdón, sigma Z. Y ese esfuerzo total únicamente es gamma por H, es decir, peso volumétrico por la altura. Entonces, cuando estamos en el nivel cero, pues no hay nada. Ahora, cuando avanzamos, es decir, cuando estamos a 240, tiene un esfuerzo vertical de gamma por H. Ahora bien, como tenemos un estrato, el esfuerzo en el estrato, es en el estrato inicial, es decir,
si este fuera mi estrato, el esfuerzo aquí, ya vimos que es gamma por H, y aquí aplicamos igual el principio de transposición, es decir, primero saco el esfuerzo de este estrato y luego le sumo el que va a acumular. ¿Cómo es eso? Entonces, el primer estrato me mide 17.4, entonces sería 17.4 por el peso volumétrico, pero adicionalmente hay otro esfuerzo que está arriba producto del estrato anterior. Entonces, este le sumamos y es el esfuerzo que hay. Acuérdense que esto está en toneladas metro cuadrado y es el esfuerzo que actualmente está en el suelo sin ningún tipo de construcción. El siguiente estrato es igual peso volumétrico por H más lo que ya traíamos acumulado de los suelos de arriba. El siguiente estrato mide 15 metros. Entonces, en la parte baja es peso volumétrico por los 15 metros más lo que ya traíamos acumulado de los estratos anteriores. Y al final, en la parte donde llegó el suelo, es 1.8 por 5.7 más todo el esfuerzo acumulado de los demás estratos. Esta es la presión vertical total, es decir, es esta línea de aquí, la café. Ahora vamos a obtener la presión de poro. Aunque aquí no lo dice, en el estudio de mecánica, el nivel freático más o menos se halla en este estrato. Está como 20 o 30 centímetros arriba. Para fines de diseño lo podemos tomar exactamente a los 2.4. Entonces, como de 2.4 a 0 no hay agua, pues la presión de poro es 0. Y la presión al inicio del segundo estrato también va a ser 0. La presión de poro al final del estrato, pues va a ser gamma por H. Como el agua, el gamma es 1, pues básicamente sería esta H. Ahora, igual, como es una presión triangular, pues únicamente lo vamos sumando. Igual es gamma por H más, pues el anterior lo podemos hacer de esa manera, gamma por H, que en este caso es 1, más el anterior, y gamma por H más el anterior. Entonces, esta es la presión de poro o la presión que ejerce el agua. Ahora sí, la presión efectiva es con la que se están comprimiendo las partículas, no es otra cosa que la presión total menos la azul. Es decir, esta es la presión efectiva. Y decíamos que donde no hay agua, pues la presión total y la presión efectiva son iguales, es decir, la presión total menos la presión de poro. En el primer estrato no hay agua, pues son iguales. Donde empieza a cambiar, pues ya es aquí abajo. Esta es la presión vertical efectiva. Ahorita está en equilibrio. Si yo aumento esto, va a generar una expulsión de agua y por lo tanto un asentamiento. Entonces esto yo lo puedo graficar con un gráfico XY. Y le damos aceptar. Ahorita lo arreglo para que se vea decente. Entonces, aquí le doy seleccionar datos, modificar la serie. Este le llamo presión total. Los valores de X van a ser 2 de estos de aquí. Los valores de Y van a ser la profundidad Z. Aceptar y aceptar.
la presión total y la profundidad Z. Aquí le cambio el tipo de gráfico. Y esta es la presión total. Ahora, la presión de poro. Es esta de aquí. Ajá. Esta es la presión de poro. Y esta es la presión efectiva. Entonces, esta la vamos a poner de rojo. La presión del agua la vamos a poner de azul. Y la presión efectiva de verde. Entonces, esas son las presiones verticales que se presentan a lo largo de mis estratos. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay un cambio, es decir, aquí no hay agua, a partir de aquí es donde se presenta la presión de poro. Ahora, este es el estado original de mi suelo. Cuando yo le ponga mi estructura, se va a generar un incremento de esfuerzo. Entonces, aquí le vamos a llamar presión. Verticales, ¿no? Y estas son mis presiones verticales que me genera mi cimentación. Ahora, estas presiones me van a generar, pues, un incremento de esfuerzo. Ahora sí voy a poner mi cimentación total. Mi cimentación existente, 16.5 por 3.45. Pero acuérdense que como lo voy a sacar al centro, pues es entre 2, 34.5 entre 2. Aquí, bueno, va la presión la presión de la estructura. En este caso, va a ser la compensada, es decir, esto de aquí menos esto de acá. Yo voy a transmitir únicamente 1.19 toneladas neto. Entonces, yo tengo que hacerlo para los estratos que son compresibles. En realidad, los estratos que son compresibles únicamente es el 2 o el B y el 4 o el D. Se acostumbra a que aunque sean estratos grandes, se dividan en porciones de 3 metros y luego hacer la sumatoria. En este caso, vamos a tomar el estrato completo de los 19, a ver si no se genera una distorsión muy grande, para no hacer tantos cálculos. Pero lo ideal es dividirlo como máximo, aunque sea el mismo estrato, en porciones de 3 metros. Es decir, por ejemplo, para este caso, el estrato mide más o menos 16. Hacerlo en porciones de 3, es decir, 5 estratos, subestratos de 3 metros y un subestrato de 2.40. En este caso, pues sería tal vez 5 subestratos o 4 subestratos de 3 metros y uno de 3.60.
Con eso, bueno, se garantiza que, como se va a calcular el incremento de esfuerzo en cada subestrato, sea un poco más uniforme a que si lo calculan a la mitad de los 15 metros, ya se distorsiona un poco. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Entonces, por ejemplo, si queremos a la mitad de este estrato, lo queremos, por ejemplo, a una profundidad Z de 2.40, del estrato, es decir, 2.40, para donde vamos a desplantar, más la mitad de esto. Lo queremos a una profundidad de 11.1. Entonces, el esfuerzo inicial es el del suelo existente más 11.1 por el gamma que le toca. En este caso, el esfuerzo a los 11.1, este de aquí, el total es de, aquí le vamos a poner esfuerzo total. Este es el de poro. Y este es el efectivo. Entonces, el esfuerzo total a la mitad del estrato B es de 16.37. El de poro, pues es exactamente el mismo, 11. ¿Por qué? Porque arriba pues ya no hay agua. Entonces, el efectivo es de esto menos esto. Es decir, 5.27. Entonces, el incremento de esfuerzo a los 11.1, es decir, a esta profundidad, para una cimentación de 8.25 por 17.25, aquí estoy arrastrando el de acá. En realidad tendría que ser, obviamente, este. Por eso sale tan alto. Se dan cuenta, es igual porque las áreas son iguales. No tendría por qué ser diferente. Entonces, a esta profundidad de los 11 metros, en los 11.10, esta tonelada que yo estoy agregando de más, me genera un incremento de esfuerzo de 0.8. En realidad, pues, esto es el 68% de lo que yo estoy aplicando. Y aquí es donde se entiende mejor lo que les comenté ayer y les comenté hace un rato. A medida que es más masiva la cimentación, más influencia tiene en el suelo. Por eso es que en una cimentación, en un suelo difícil, pudiera ser que lo más adecuado para una estructura ligera no sea una losa de cimentación, sino una zapata corrida o una zapata aislada, porque estarían trabajando en la costra dura y el suelo pues no se afectaría. Se dan cuenta aquí, a pesar de, bueno, es poca carga, pero todavía está el 68% a los 11 metros, mientras que en la zapata aislada, a los 7 metros ya más era el 10%. Entonces ustedes pueden valorar el 68 de esto o el 10 de lo otro. Bueno, en nuestro caso, creo que el 10 de lo otro pues era mucho más que esto. Sin embargo, depende de muchas cosas. Por ahí. Sí, el suelo puede estar saturado. Puede estar saturado. Lo podemos checar con la humedad del suelo.
Realmente la humedad pues nos reporta más allá del 100%, pues quiere decir que ya está completamente saturado, aunque propiamente no se ha detectado un nivel freático. Sin embargo, es poco común, pero pudiera ser que la humedad que presenta el suelo está completamente, bueno, más allá del 100%, entonces podríamos decir que ya está saturado, aunque el nivel freático pues, no esté muy detectable. Entonces, a esta profundidad tenemos el 68% y un incremento de el 0.81. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a nuestra gráfica de consolidación. En este caso vamos a ocupar la del estrato que estamos trabajando. Y esta es nuestra gráfica de consolidación. Entonces, primeramente vamos a ubicar el estado inicial y la presión de poro inicial. Entonces, aquí yo lo hago de esta manera, pero pueden hacerlo de cualquier forma. Esto, por ejemplo, esto lo pueden pedir en Excel y, bueno, ahí hacer algunas regresiones y obtener la ecuación de esta línea y de esta línea y, bueno, no tener que hacer todo este malabar que es bastante tardado. Generalmente luego cuando me las dan a mí, pues me las dan así y luego ya es difícil que me pasen los datos en Excel para yo poderlos trabajar. Entonces lo tengo que hacer de esta manera, de manera gráfica. Pero si tienen la oportunidad, pues se piden los datos en el Excel y pueden hacer una gráfica de regresión y obtener los valores de manera más rápida. Sin embargo, pues lo vamos a hacer como se hacía antes. Entonces, bueno, vamos a escalar esta cosa. Vamos a decir que 1. Voy a pintar de rojo para que se vean. Es una gráfica logarítmica. Entonces, 1. O una unidad de 10, como quieran ver, vale, y aquí les dice, en este caso, el alto, lo voy a poner en 0 para que esté derecho, y 1 vale 7,5 centímetros, entonces, 1 vale 7,5. Entonces, ahora, la presión inicial. Como estoy aquí hablando en kilogramo fuerza, pues lo voy a convertir a kilogramo fuerza. Es decir, la presión inicial, la que está en el suelo, esta de aquí, el esfuerzo efectivo, como voy a trabajar en kilogramos, lo divido entre 10 para pasarlo a kilogramo fuerza. Esta es mi escala, acuérdense, escala. Entonces aquí es el logaritmo, porque está en escala logarítmica, el base 10, de esto más esto, que sería la presión final, que ahorita es 0. Entonces ese es el logaritmo. Como estoy trabajando en logaritmos, pues me conviene esto, en lugar de dividirlo entre 10, bueno, dejarlo en toneladas para que me dé un valor positivo. Sin embargo, no importa la escala que le den, en realidad lo único que queremos es una ubicación en esta escala, ahorita lo van a ver. Entonces, esto es el logaritmo de esto en escala logaritmo, ¿no? Entonces, si esto es 1, pues ¿cuánto va a ser esto? Pues esto por la escala. Entonces, en realidad, yo tengo que poner mi escala logarítmica, a ver si entiendo un poquito, aquí, 5.41. Ahorita lo repasamos para que se entienda. Entonces, acuérdense que está en toneladas fuerza, y en realidad son 0.525
toneladas, kilogramos fuerza. Entonces aquí es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y por aquí va a estar punto 527. Entonces, si yo lo ubico aquí, verán que me da la ubicación exacta. Aquí está el punto 527. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero sacar la escala de esta gráfica logarítmica. Es decir, una unidad logarítmica me vale 7.5. Ajá. Ahora, esto es lo que quiero representar en escala logarítmica, que me vale 0.72. Como una unidad logarítmica es 7.25, entonces 0.72 de unidad logarítmica me vale 541 centímetros. Lo que hago es ponerle una recta de punto, aquí no se ve, bueno, no sé si ustedes lo ven. No sé por qué lo dejé de compartir. Una, lo voy a poner aquí abajo. Una escala logarítmica de una línea, hago una línea de 5.41 y la ubico, ¿ah? Es decir, punto 1, punto 2, en realidad aquí esto en kilogramo fuerza es esto, es entre 10, es punto 526. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y aquí más o menos da 526 de acuerdo a mi escala. Entonces, esta es mi estado tensorial inicial. Esto pues es cero para que esté recto. Y bueno, aproximadamente que mida o que llegue a la gráfica. Falta un pedacito. Incluso aquí le pueden aumentar manualmente a cero. Y aquí a lo mejor sería 9.29. Y este es el valor inicial, es E0 y de aquí sacamos E0 para obtener esta fórmula de esta fórmula. Esto que estamos obteniendo es E0. ¿Y cómo tenemos E0? Con el estado tensional inicial. Pues aquí está E0. Y ahora vamos a sacar la escala de del eje vertical. Les digo que esta es una forma, pero si pueden, pueden conseguir la gráfica. Generalmente son, a veces no tenemos contacto directo con el laboratorio, entonces no nos las dan o no nos las facilitan. Entonces pues tenemos que hacerlo de esta manera. Siempre en la vertical. Le falta un poquito. Y siempre en la vertical. Entonces, de 0.5, bueno, de 1, menos 0.5, vale 1.59. Entonces, esta recta vale 9.29. Entonces, 9.29. Entonces, esta es la escala. ¿Cuánto vale 9.29? En realidad, vale esto por
5.84 de relación de vacío. Por aquí estoy mal, debe de ser 2 y algo. Uno. Luego a veces estas escalas están desfasadas. 0.5, 1, 1, 5, 2, 1, 5. Entonces, aquí me faltó multiplicar por 0.5 porque es una regla de 3. Entonces sería 2.92. 2.92. Este 2.92 es lo que le llamamos E0. E0 es 2.92. Es decir, la relación de vacíos inicial. Esto es a lo que le llamamos E0 o es la manera de cómo la obtenemos. Entonces, una pequeña recapitulación. Primero tengo que obtener la escala de la gráfica. ¿Cómo lo hago? Bueno, le digo que esto vale 1 en escala logarítmica y mide 7.5 centímetros. Quiero representar este valor, 5.27 toneladas. Para eso lo paso a escala logarítmica, que me representa 7.72. Entonces, 1 es 7.5, entonces 0.72 es 541. Hago una recta que mida 541, 5.41, y este sería el valor. Que coincide, ¿no? Son punto uno aquí, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco y punto 53 o punto 526. Ahora tengo que obtener el valor de la relación de vacíos. Para eso saco la escala vertical y digo que punto cinco de la escala me representa 1.59. Entonces, 9.29, que es lo que mide esta recta, me representa 2.92, que es la relación de vacíos inicial. Ahora lo que me falta es la relación de vacíos final. Lo que le llamamos I. Creo que sí le llaman I. Bueno, vamos a llamar F. Y aquí le vamos a llamar delta E. Entonces, delta E no es otra cosa que esto menos esto. Ahorita es lo mismo, no hay mucha diferencia. Entonces, el asentamiento por consolidación delta Z es, al menos de ese estrato, vamos a poner el valor de D, que es el estrato. En este caso, el estrato, les digo, lo vamos a tomar completo, aunque es recomendable que se divida en partecitas de 3 metros. En este caso, el estrato es de 17.4. Pues ya sea que yo lo ponga en centímetros o en milímetros, como yo quiera. 17.4 por 100. Eso es lo que mide el estrato. Les digo que la recomendación es de que se haga en pedazos de 3 y en cada mitad de estrato hay que calcular el esfuerzo total, total de poro y efectivo, hacer esto mismo. En este caso, para acelerar un poco o para mostrar únicamente el procedimiento, lo estamos haciendo con todo el estrato, pero se pierde un poco de exactitud. Hay que hacerlo cada 3 metros como máximo. Entonces, este es el estrato. Entonces, ya tengo prácticamente todo. Falta únicamente el incremento delta E. Perdón, el incremento delta E,
que lo obtengo con la E final. Esto es delta Z. Vamos a poner delta H. Lo vamos a manejar así con la fórmula. Delta Z. Es decir, el pedazo que estoy analizando. Y la sumatoria de todos me va a dar el asentamiento total. Es decir, yo voy a hacer todos los estratos del estrato compresible, luego todos los estratos del otro estrato compresible, más los elásticos que calculé hace un rato. Entonces aquí, obviamente es en sumatoria, pero nada más estoy sacando uno. Voy a hacer uno de momento. Entonces es el delta E sobre 1 más E0. Todo esto por delta Z. Digo, en realidad aquí da un montón de asentamiento porque falta el delta E. Las voy a revisar la formulación. Es delta E sobre 1 más E0. Todo esto multiplicado por delta Z. Entonces, aquí da un asentamiento muy grande porque obviamente nos falta, pues, el delta E. El relación de vacíos final. Es decir, estamos obteniendo este estado. Primero estamos en este. Si dan cuenta, esto es lo que hicimos. Sacamos el estado inicial, el E0, con el esfuerzo efectivo 0. Es decir, cuando no hay estructura, que es lo que calculamos aquí, a una cierta profundidad, a la mitad del estrato. Ahora estamos haciendo la segunda parte cuando ya se le aplica un estado de esfuerzo. Tenemos que sacar el esfuerzo efectivo 0 más el delta P, que ya lo tenemos, y obtener el diferencial de relación de vacío. Entonces ahora, el incremento de esfuerzo a la altura de 11.11, pues es el que sacamos aquí. Este de aquí. Este de 0.81. Pues aquí me da 0.78. Entonces, este lo voy a poner con color verde. Con color azul. Y este mide, Este mide, o debe de medir, en lugar de 5.41, 5.88. Y en kilogramos, me va a dar 0.6, es decir, más o menos va a estar aquí donde está esta línea. ¿Sí? Ya vieron que sí es exacto, es decir, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Entonces, en realidad, el cambio de vacíos va a ser muy, muy pequeñito. Porque la carga que estamos aplicando en realidad es muy, muy pequeñita. Ahí medio apenas se va a apreciar. Entonces aquí es de 9.17. Entonces aquí 9.17. Entonces la relación de vacíos final es de 2.17.
88. Estamos en una relación de vacíos de 0.04. El asentamiento total es de 16.74. Aquí es donde les digo que se distorsiona un poco el hecho de tomar todo el estrato, sin embargo, no va a cambiar mucho. Aún así, cuando estamos aplicando poca carga, es decir, una tonelada, el asentamiento es bastante, bastante grande. Inclusive ya anda alrededor de lo que no es permisible. Obviamente, en diferenciales, en las esquinas, se va a asentar de manera similar. Y los diferenciales, bueno, van a cumplir. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues compensar un poco más esto. Y, por ejemplo, dejarlo en 0.4, 0.5, etc. Entonces, este es el asentamiento por consolidación de todo ese estrato. Falta el otro estrato. Es decir, cuando Z vale esto entre 2 más lo que hay arriba. Es decir, a los 29.4, el esfuerzo total es de, no debe ser ese, es esto entre 2 por esto más los esfuerzos que hay arriba. Es el esfuerzo de arriba más esto. Perdón, está. Nada más son los de arriba. Les sumé todo, pero ya iba el acumulado. En realidad es con este, ya tenemos el acumulado. Y es la presión de poro. Vamos a revisarla. En realidad pues está bien. Esta es la presión efectiva, 9.45. Es el mismo. Aquí ya lo puse como valor para que no se modifique. Es la misma carga, pero a otra profundidad. ¿A qué profundidad? A 29.94. Entonces, a 29.94 ya además tenemos 0.28 de incremento de esfuerzo, lo que es lo mismo un 20%. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Ahora con la otra gráfica de consolidación. La de la profundidad de 28 a 29, me parece. Es con esta de 15 a 16, ¿no? Es con la de 28. Volvemos a hacer el escalamiento otra vez de la gráfica. Un punto en escala logarítmica me vale 7.76. Aquí nada más revisamos que sea más o menos correcto. Puedo robar igual esta formulación. Entonces aquí el esfuerzo que yo ocupo es de el efectivo
9.45. Entonces, cuando yo no tengo carga, aquí este es de 7.78. 7.76, perdón. Entonces, cuando yo no tengo carga, tengo un esfuerzo de 9.45, que sería 0.95. Más o menos vamos a estar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y debe de medir 7.57. 7.57. Entonces lo ubico. ¿Se dan cuenta? Es, aquí está el 1, entonces sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 0.95. Le damos 0. Y bueno, nada más revisamos que más o menos vaya de acuerdo. Entonces, igual me robo esta pequeña formulación. Escalo la vertical. Y aquí es diferente escala. Esto mide 1.65. Entonces, 1.65. Y esto mide 11.28. Ahora, este valor no es el mismo. Es 3 menos 2.75. Entonces, es 0.25. Ahora aquí me marca 1.71, pero aquí no estoy empezando en 0, sino estoy empezando en 2.50. Entonces aquí le tengo que sumar más 2.5, que es lo que le falta. Entonces son 4.21. Entonces más o menos coincide con 4.21. Son 4, 4, 5, 4, 1, 4, 15, 4, 2 y 4, 1. Ahora tengo que hacer el incremento de esfuerzo. El incremento de esfuerzo es muy pequeño, de 0.28. Entonces, el otro debe de medir 7.67, es decir, este. Perdón, era este, era el otro. Perdón. Tomos lo pinto de azul. Siete punto sesenta y siete. Otra vez el incremento, pues está casi imperceptible. ¿Se dan cuenta? Está en escala logarítmica en 0.99, es decir, muy, muy pegado hacia acá. Y es 0.
Y bueno, esta cosa mide 11.24. Perdón, hace rato no copié la relación de vacíos. Y aquí este estrato mide 15.60. Entonces, el último estrato va a tener un asentamiento de 1.82. Entonces, el asentamiento total es la sumatoria de ambos, es decir, este más este de aquí. Entonces, el asentamiento total sería de 18.56, que creo que el permisible al centro es de 15 y en el extremo es de, perdón, al centro es de 30 y en los extremos es de 15, el máximo. Entonces, estaría todavía dentro de, faltaría calcular con los diferenciales y sumarle el inmediato, que sería muy, muy poquito. Entonces, pues, ahí hay una pregunta, comentan que si los asentamientos se calculan con la capacidad de carga, máxima capacidad de carga. Sí, es una manera simplificada de mostrar los resultados. Por ejemplo, en un estudio, para no hacer todo este análisis, lo que te dicen es, tienes una capacidad de carga de 20, por ejemplo, pero para que no tengas problemas de asentamiento, debes de calcular con 10. Con eso ya te libras de calcular asentamiento, porque nosotros calculamos que con 10 estás dentro de los rangos. Entonces, nosotros revisamos que la capacidad de carga en estado último no se pase de 20 y en estado de servicio no se pase de 10, y con eso estamos del otro lado. Una manera simplificada de hacerlo, y también es bastante, bastante válida. Y bueno, ahí nos ahorra la chamba. Entonces, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta última sesión. Por ahí a los compañeros del diplomado, por ahí en este fin de semana ya se les estará enviando su constancia. Y si todo está bien, pues se les empezará a enviar la constancia digital. Por ahí a los que son de colegio, pues se les va a enviar a su colegio el paquete. Ahí les llega y ahí se los van a distribuir. Por ahí, tengan un poquito de paciencia, pero este fin de semana salen las digitales y posteriormente las físicas se irán enviando. Si tienen alguna corrección de nombre y eso, por favor, pues ahí contacten a los compañeros. Y que tengan una excelente noche. Esperemos que les haya parecido interesante esta pequeña, como decía ahí el título, una pequeña introducción a lo que es el punto de vista geotécnico, pues, de las cimentaciones. No tanto el estructural, sino el geotécnico, que como estructuristas debemos de tener siempre presente, ver cómo se comportan los suelos para no cometer ahí luego cosas medio raras. Habíamos visto que una de las cosas raras que luego hacemos es uniformizar cimentaciones sin considerar el centroide de las cargas, lo que generaría un ya sea un diferencial o una inclinación, ¿eh? Cuando no está centrada la carga, sobre todo en verticales. En sismo, pues obviamente va a estar de ida y vuelta. Otro concepto que a lo mejor sería importante es el hecho de que la geometría de la cimentación rige mucho la profundidad a la cual va a afectar los esfuerzos. Entonces, tenemos dos casos. Uno es una cimentación pequeña que tenga un esfuerzo grande que únicamente va a afectar una capa superficial. La otra sería una cimentación grande con una carga pequeña que va a afectar una gran cantidad de
con una profundidad más grande de suelo. Pues ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos a ver qué es lo que nos conviene mejor de acuerdo a la estructura que estamos diseñando. No se trata únicamente de decir, ah, esto es un suelo blando y bueno, hay que hacer una losa de cimentación. Y les digo que no siempre es así. Recientemente realizamos un edificio de dos niveles, ya se había asentado un metro, hicieron una losa de cimentación. Uno pensaría que con una losa de cimentación se distribuye la carga en toda la losa y no pasa nada. Sin embargo, pues se asentó un metro. Y las casas de alrededor, pues están arriba. Entonces, son casas de dos, tres niveles. No se han asentado y la edificación que tiene una losa de cimentación ya lleva un metro hacia abajo. Entonces, es algo así como que ilógico desde el punto de vista de estructuras que tenemos. Pero es precisamente por lo que acabamos de mostrar. La profundidad a la cual afectan los esfuerzos depende del tamaño de la cimentación. Entonces, ustedes deciden un esfuerzo chico en una cimentación pequeña, pero un esfuerzo grande en una cimentación pequeña que afecta una capa pequeña, o un esfuerzo pequeño en una cimentación grande que afecta un estrato muy profundo. Tenemos que analizar las dos opciones y ver cuál es la más conveniente. Les agradezco mucho ahí, espero que por ahí también vamos a ver si a lo mejor no sé si podamos hacerlo ya a finales de este mes de viento, pero lo que queremos es que no se vaya a cortar por las fechas. Entonces lo vamos a platicar y por ahí a todos los que están en el grupo los vamos a invitar para que estén ahí en el de viento. Y bueno, para que ahí resuelvan sus dudas respecto al viento. Sí, lo vamos a armar. Primero vamos a cerrar un poquito lo que les debemos a los que nos siguen en el diplomado. Y a todos los que nos están escuchando que no son del diplomado, también pues ahí mándenos un mensaje para agregarlos ahí. Generalmente compartimos cosas interesantes. E inclusive les damos alguna asesoría a las personas que luego en el WhatsApp, en el grupo, nos preguntan. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado en estas 8 sesiones. El material ahí está. Lo pueden guardar. Lo pueden descargar. Ahí va a estar. Se van a subir los videos para que los consulten las veces que quieran. Y pues ahí estamos. Que tengan una excelente, excelente noche. Y pues nos vemos por ahí en otro curso. Esténse atentos. Vamos a hacer algunos cursos por la misma plataforma. Pues por ahí pues háganos sugerencias sobre algún curso que quieran, cursos de software o de diseño. Vamos a estar ahí haciendo algunos cursos adicionales. Entonces por ahí pues únanse y pues síganos ahí apoyando. Y a nombre de Cepici, pues les agradezco mucho y nos vemos para la próxima. A lo mejor por ahí, el siguiente año, armamos un curso de diseño de casas, de casa habitación, de una manera más correcta. El método simplificado, pero revisado por torsión. Entonces, esténse atentos. Lo vamos a ir armando para que quede bonito. Entonces, por ahí nos estamos viendo. Saludos a todos. Inge Dulce, salud. Estamos bien. Saludos, que tengan buena noche.